Con Vive Somos, una gran experiencia siempre trae descuento incluido. Vive experiencias en familia, disfruta beneficios y descuentos en salud, moda, belleza, gastronomía, hogar y diversión. Llámanos al 607-652-8888. Inscríbete fácil y gratis en somosgrupoepm.com. ESA, Somos Grupo EPM. Aplican condiciones y restricciones. Don Jacobo, sabores que sorprenden. Que el programa Somos, que hoy llega prácticamente a sus 2 años, se inició en el año 2020 y hoy para celebrar los 2 años tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Jacobo Álvarez, pero ¿quién es Jacobo Álvarez? De pronto ese nombre no dice nada, ¿cierto que sí? Tienes toda la razón. Jacobo Álvarez, no, Jacobo Álvarez es Don Jacobo, las tortas, la genovesa más conocida en Colombia, y hoy nos trae, mire, todos sus implementos, todos los ingredientes para hacer... Lo más importante, el secreto. El secreto, ay, le van a hacer competencia, ¿para qué dijimos eso? Vamos entonces a tener un programa muy especial, vamos a hacer reposteros por un día. Entonces, Don Jacobo, bienvenido y bienvenido a esta celebración de los 2 años del programa Somos. Arda, muchas gracias. Bueno, feliz de estar con un público tan selecto como son todos los miembros del programa Vive Somos, tanto en Santander como en Antioquia y el resto del país. Hoy estamos de celebración. El programa Vive Somos, esa es Santander, del Grupo PM, está celebrando 2 años. Creo que, ¿cuántos de ustedes han celebrado un cumpleaños, un nacimiento, una boda con una genovesa? Somos, yo creo que ya empezamos a activar, por allá levantaron la mano, y hoy estamos aquí para celebrar con una genovesa. Exacto. Y te voy a contar algo. Sí. Tú me preguntabas, ¿genovesa genérico? No. Genovesa es una marca y un producto exclusivo de Don Jacobo. Lo que es genérico es la categoría de ese tipo de tortas, que sería un tres leches. Sí. Pero cuando la ejecuta Don Jacobo y la realiza Don Jacobo, ya es ya una genovesa, es otra cosa. Lo que sí hay que reconocer es que Don Jacobo, o la empresa, y Jacobo Álvarez como pastelero, fue quien introdujo esta categoría de tortas al mercado colombiano ya por allá en los años 90. No me hagan cálculos de edades, pero bueno. Si me siguen en Facebook saben cuántos años tengo. Bueno, y hoy, algo muy especial, estamos transmitiendo desde Girón, Santander, este pueblito maravilloso que está aquí pegadito a Bucaramanga. Pues todos los que somos del área metropolitana de Bucaramanga conocemos muy bien a Girón, hemos pasado por aquí momentos maravillosos. Patrimonio Nacional, ¿no? Girón. Exactamente, una ciudad hermosa, hermosa, que todos los que vayan vía el aeropuerto y vengan a Bucaramanga tienen que entrar. Y estamos aquí en la cocina, en la escuela de Diana Acevedo, una pastelera estrella de este país, con todos los reconocimientos habidos y por haber. Diana, gracias por recibirnos en tu casa, un espacio maravilloso, donde todo va a ser fácil, porque es la casa de un pastelero. Entonces, en primer lugar, me siento como en casa, y ¿sabes qué es lo que quiero? Que todos los que están allá, no sé quién será la primera persona que nos saludó para saludarla, no sé, quién estará por allá en redes, ahora me cuenta, porque... ¿Luz? Luceli Estrada, ¿dónde estará Luceli? Bueno, Luceli... No sabes. Piensan que Don Jacobo es antioqueño. ¿Por qué? No lo quieren robar, pues. María Portillo, Don Jacobo es antioqueño también. No, sí, Don Jacobo tiene una trayectoria muy linda en Antioquia. Son más de 30 años. Una marca querida, querida. Y un personaje que siento, yo siento ese amor de los paisas. Donde voy por Medellín, Soria Metropolitana, incluido Copacabana, todas partes me reconocen y eso me hace muy feliz. Entonces, Luz, bienvenida. La idea es que esta hoy sea tu cocina, esta sea tu casa. Gracias a ESA y al programa Somos, en su segundo aniversario, vamos a tener la oportunidad de cocinar con ustedes en este tú a tú, donde la idea es que todos aprendamos algo. Y si vamos a empezar a cocinar, no sé, bueno, Marco, tú dirás, yo estoy en manos de ustedes, ustedes sí, mandan. Tú mandas. Vamos primero a recordar las redes, ¿no? Para que la gente se conecte, le cuenten a los amigos dónde pueden ver este en vivo. Posteriormente quedará la grabación y ustedes podrán repasar una y otra vez este paso a paso de cómo se hace la genovesa. Estamos por las redes de la ESA Grupo EPM a través de Facebook y en directo también a través de YouTube.
Empecemos entonces, don Jacobo, yo creería que como contándole a la gente qué son los ingredientes, yo lo acompaño un ratito nomás y me voy atrás para las redes e ir contestando porque la gente estará preguntando. Cada cosita querrán ellos saber, cómo se regresa, qué cuántos huevos, qué la leche y tal. Entonces iniciemos contándole cuáles son los ingredientes y de una, hagamos esa genovesa. Como el tiempo es oro. Y en pastelería, el tiempo también es exacto. Entonces, mira, si hacemos una tomita acá, yo creo que este es el gran secreto que tiene la genovesa o cualquier tres leches. Hoy hablamos de genovesa porque, como les digo, es una marca de una COVID y estoy yo aquí ejecutando este producto. A partir de un excelente bizcocho, en este caso un bizcochuelo tipo Genoa, es que podemos lograr tener una exquisita torta humedecida, remojadita en ese secreto que vamos a contar hoy de ese sabor a tres leches que para muchos ya es un sabor aprendido. Entonces, este va a ser nuestro resultado final, más muchas cositas más, porque lo que les digo, partamos de un buen bizcocho para poder llegar a tener la torta maravillosa que vamos a tener al final y que lastimosamente solo vamos a poder compartir con el equipo de producción que está acá. ¿Alguien ya está entusiasmado? Yo creo que sí, aquí todos los que estamos van a estar muy satisfechos, que van a saber lo que es el resultado final. Ustedes les toca quedarse con una tarea, producirlo en casa, reproducir, ejecutar lo que yo les enseño hoy en casa. Entonces, sabiendo que aquí es donde vamos a llegar, vamos a retirarlo y nos vamos a empezar a trabajar. Entonces, Martica, quedamos ya aquí dispuestos a cocinar. Creería, por favor, cada ingrediente. Yo le voy preguntando desde allí. Quiero que tú me ayudes desde allá para que las personas por las redes vayan preguntando. Yo quiero interactuar con todo el mundo. Yo quiero que si esta es la primera vez, que no sea la última. Que no sea la última. Luego que sigamos trabajando. Hay mucho por enseñar. La pastelería es tan vasta y extensa como es la felicidad. Así es. Y entonces, aquí se trata de crear felicidad y eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, y vamos a estar hablando del programa Somos, de los beneficios que tienen todas las personas que se inscriban, cómo es el proceso de inscripción, que es muy fácil. Yo lo hice anoche, entonces vamos a estar hablando de ese paso a paso. Recordar que el programa ya existía en Antioquia hace 14 años con EPM. Ya está en Santander con la ESA y contarles a todos los colombianos, porque aquí nos ve gente de todas partes de Colombia, cómo es de fácil acceder a este programa Somos y acceder a todos sus beneficios. Entonces, por favor, vamos contando. Pero no te me vayas, porque yo creo que tomemos apuntes sobre los ingredientes. ¿Sí? Bueno, hoy, al final, la celebración de este aniversario va a contar con una exquisita torta genovesa chocolatosa. Va a tener textura de chocolate en la humedad, va a tener textura de chocolate en su cubierta, va a tener en la decoración. Vamos a generar diferentes sabores de chocolate, diferentes intensidades de chocolate, para que aquí todos nos deleitemos al final y le cantemos el cumpleaños. Alguien, no lo inventamos. No, el de Somos, por favor. Entonces, vamos a partir de lo que ya les mostré, un excelente disco. La pregunta, don Jacobo, ¿cualquier persona puede hacerla? Porque de pronto pensarán las personas que están conectadas, no, pero los ingredientes muy caros, o eso no se consigue aquí en la tienda de la esquina. O sea, ¿quiénes pueden hacer esa genovesa? La verdad. Todo ha subido de precio, ¿no? Sí. Nos acaban de colocar impuesto a la felicidad. Este chocolate que vamos a usar ya va con impuesto, todavía no va con impuesto, disfrutémoslo, podemos consumirlo tranquilamente, pero definitivamente sí. O sea, no es que sean, hacer un bizcocho es muy básico, es casi el bizcocho tradicional de la abuela, de la casa, tiene unos truquitos que voy a enseñar yo hoy y vamos a poder entender por qué es que debe ser de esa forma, para que luego esa genovesa esté mojadita, esté totalmente absorba todo lo que le coloquemos, ¿listo? Bueno. Entonces, es un producto fácil de hacer. Yo voy a trabajar y, por supuesto, estoy en un taller de pastelería y tengo mis elementos. Pero podríamos hacerlo perfectamente a mano si no tuviéramos. ¿Qué requerimos? Sí o sí, un horno. Un horno que nos dé 180 grados de temperatura y que conozcamos muy bien, porque normalmente nos pasa que cuando no conocemos el horno, se nos queman las cosas. Sí, yo ruego para que hoy, como no conozco el horno de Dianita, las cosas me funcionan. Me va a funcionar todo. Entonces vamos a arrancar por el bizcocho. Entonces vamos a requerir 5 huevos. Yo les voy a recordar, 6 huevos, perdón. Los huevos en pastelería, cuando vamos a tener en cuenta el gramaje, siempre asumimos que un huevo tipo AA pesa 50 gramos sin cáscara. Es decir, con un ejercicio sencillito, tenemos aquí 300 gramos de huevo, porque tengo 6 huevos de 50 gramos. Ajá. ¿Listo?
los tengo con clara yema. Si en casa no tuviera batidora y lo tuviera que batir a mano, lo que voy a hacer es separar las claras de la yema, batir mis claras a punto de nieve e incorporar lentamente el azúcar, las yemas, para poder hacer lo que vamos a lograr hacer en la batidora más rápido. Sí, luego, señor, vamos a tener 150 gramos de azúcar y 150 gramos de harina. Si la harina no fuera harina pastelera, podemos añadir 25 gramitos hasta 30 gramos de fécula de maíz, que va a permitir que esa harina sea más suave, tenga menos fuerza y le dé estructura a nuestro bizcochuelo. Aquí, adicionalmente, yo quiero darle un sabor a mi bizcocho. Tengo juguito de naranja, tengo, voy a poner un poquito de ralladura de la cáscara de la naranja y tengo el truquito que sería el aceite para efectos de que este bizcocho tenga más capacidad de absorción. ¿Aceite normal? Aceite normal, no tiene ninguna complicación. Uh-huh. ¿Listo? Entonces, si les parece, aquí hay otros ingredientes que vamos a ir analizando poco a poco, pero recuerden que el secreto estaba aquí. En el bizcocho. En eso que desapareció y que vamos a volver a hacer. Entonces, vamos a arrancar por colocar los huevos, todos los 5 huevos, en la batidora. Vamos a empezar a batirlos. Perdón, acá. Subir acá. Vamos a procurar incorporar todo el aire que podamos, porque se requiere que tenga mucho aire. ¿Qué pasa? Los bizcochos tipo bizcochuelo o tortas tipo bizcochuelo siempre van a crecer por efectos del aire que le incorporemos, del aire que le incorporemos a la torta. Uh-huh. En el procedimiento. Estos productos, si dieron cuenta, no tienen polvo de hornear, no tienen ningún leudante ni bicarbonato, solo van a crecer por efectos del aire. Entonces, aquí vamos a trabajar para que esto tome aire. Una vez hayamos hecho este proceso de romper los huevos, de empezar la emulsión entre la clara y la yema, recuerden que la yema en el huevo es la parte grasa, la clara tiene la albúmina, tiene la parte líquida, o tiene agua, entonces hay que generar emulsión y eso es lo que estamos logrando en este momento. Y vamos a empezar, vas a ver, muy importante la pregunta, pero inicialmente rompemos los huevos, que genere esta espuma, y vamos a añadirle el azúcar en forma de lluvia, como se llama en pastelería, es decir, no la vamos a tirar de topetón, sino vamos lentamente, y aquí lo que vamos a buscar es que los huevos y el azúcar formen una estructura muy espumosa y firme en lo que se denomina punto de letra. Ya les vamos a mostrar qué es un punto de letra. Es el punto al que queremos llevar esto. ¿Punto de qué? De letra. De letra. Un punto. Ahora van a ver que cuando yo tome el batido y haga ciertos movimientos, yo podría trazar una raya, hacer un dibujo y se mantendría. Ya queda ya. ¿Se queda igual si uno lo hace a mano? Queda igual. El tiempo es diferente, ¿no? El esfuerzo es mayor. Uh-huh. Hay que hacer un esfuerzo físico de levantar primero claras. Sí. Hay que levantar esas claras a la nieve, incorporar las yemas lentamente, el azúcar, y llegar al punto que estamos buscando. Me encanta que realmente panemos aquí y veamos lo que está pasando. Si ves, ya como esa emulsión de la clara a la yema, integrar los huevos, más el azúcar, forma una estructura. Hay que recordar que hay algo muy curioso. Dice, yo no sé nada de química, yo no sé nada de física. Y este es un proceso físico-químico, que mediante mi corporación de movimiento mecánico, logro que dos ingredientes se transformen y se conviertan en una masa que va a ser la estructura principal para nuestro batido. Entonces yo creo que casi estamos llegando ya. Démosle un minutico más. Mientras tanto, vamos a tener por aquí ya nuestra harina. Hay algo importante con la harina, y ahora lo van a ver, es que la harina siempre debemos agregarla de manera tamizada. ¿Por qué? Al tamizar la harina, estamos logrando, primero, que entre al batido de manera mucho más homogénea, y segundo,
que sin grumos y que cualquier impureza que pueda venir quede en el colador. Entonces, aquí ya tenemos esto. Vamos a apagar. Ya vamos teniendo, don Jacobo, las primeras preguntas. Eso me encanta. Vamos a mirar si ya nos da el punto. Démosle, mientras respondemos la pregunta, le damos unos 30 segundos más, por favor. ¿Cuál es la pregunta? A ver, yo soy materia disponible. Aquí la idea es que aprovechen de mí. Algo de esto sabemos, hemos aprendido mucho a través de tanta experiencia y de formación profesional. Y para eso estamos, para contarles a ustedes todo lo que quieren. Ya empezamos a mirar. Entonces, primero que todas las personas que están conectadas, tenemos ya, vamos para los 400 conectados. Ah, bueno, qué bien, excelente. Sí, pregunta nuevamente por el azúcar. O sea, que la gente sabe que hay que bajarle a veces al azúcar. ¿Cuántos gramos exactamente hay que echarle? A ver, las fórmulas de pastelería son exactas y esa exactitud nos llevaría a que hacer un bizcocho de ese tipo debe tener la cantidad que dice la receta. En este caso son para 300, para 5 huevos, 6 huevos, perdón, 6 huevos, que son de 300 gramos, necesitamos 150 gramos de azúcar, el 50%. La mitad exactamente, 300 con los huevos, 150 de azúcar. Recordamos a la gente entonces que los otros ingredientes, porque eso me están preguntando. Vamos con una naranja para la ralladura. Lo que estamos buscando es esto, mira el punto, que yo haga unos trazos y se mantenga un momentico, ¿sí ve? Ya se mantiene, no sé. Y logramos lo que estamos buscando. Entonces, por aquí viene la segunda parte del proceso de batido. Perdón que salga de cámara un momentico. Que es la integración correcta de lo que se llaman los sólidos. Pero que en este caso, si hubiese aquí harina y fécula, serían los sólidos. Entonces vamos a integrar esta harina de manera lenta. No vamos a... Vamos a hacer esto, vamos a ponerlo por acá y vamos a empezar. Esta parte de integración es muy importante. Esto sí es a mano completamente. Esto tiene un proceso que es importante. Esta técnica de movimiento que se denomina envolventes, yo debo girar el recipiente, debo integrar hasta que desaparezca la parte de los sólidos, esa harina se desaparezca y voy mirando que en el fondo no haya ese tipo de grumos o que se me esté convirtiendo en algo que no está perfectamente integrado. Tiene que estar muy bien integrado. Esto lo podemos hacer en 3-4 pasos. ¿Cuánto tiene usted acá para medidas exactas, don Jacobo? Ya las dijimos, pero vamos a repetir. Sí, es que esa es una pregunta permanente. Bueno, recuerden que estamos haciendo 6 huevos que suman 300 gramos. Vamos a usar 150 gramos de azúcar y vamos a usar 150 gramos de harina de trigo. Igual que el azúcar, 150 y 150. Podríamos añadirle para suavizar un poco la harina, porque las harinas a veces vienen muy fuertes, la mayoría de ellas vienen para panificación, no para pastelería. Entonces lo vamos a colocar, son 30 gramitos adicionales de fécula de maíz que nos va ayudar a que tenga nuestra estructura, nuestro bizcocho, tenga una estructura bien esponjosa. Bueno, déjeme esta hora saludar a todas las personas que están conectadas en las diferentes redes, tanto en Facebook como en YouTube. Ya superamos los 400 personas conectadas. Casi todos, me imagino, están recibiendo los beneficios del programa Vive Somos. ¿Cómo hacen para ser parte? Yo esta noche hice el proceso muy fácil. Ustedes entran a la página Somos Esa Grupo EPM y ahí verán. Tienen que buscar cuál es la empresa a la cual ustedes están inscritos por su ciudad, ¿no? En el caso de Santander, es directamente la ESA. Ahí van a la ESA y empiezan a llenar un formulario, les preguntan el nombre, el documento de identidad, la dirección, y pueden acceder inscribiéndose a los diferentes beneficios. Ya estaremos hablando cuáles son los aliados. Me dicen que de pronto don Jacobo va a entrar a esos aliados, me parecería excelente. Una excelente invitación. Sí, señor, las mejores empresas están ahí y usted va, mire, tiene 10%, 15%, 20% de descuento por hacer parte de ese grupo selecto de Somos. Bueno, hoy, a propósito de hablando de promociones y la posibilidad de vincularnos a este programa, también muy interesante la invitación. Gracias a esa por esa invitación. Nosotros hoy estamos en Don Jacobo, todos aquellos que deseen comprar una genovesa grande de 20 a 22 porciones,
en cualquiera de nuestros puntos de venta de la ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana, por supuesto, en homenaje a este segundo aniversario de Vive Somos, en Santander, estamos obsequiando el 10% de descuento en esta genovesa tradicional. ¿En qué tiendas? En todas las tiendas de Bucaramanga y el área metropolitana de Santander. ¿Por qué solo para los santanderianos? Porque es que estamos celebrando los dos años, sí señor. Me perdonan todos los paisitas. Pero vamos a ir allá también. Vamos a todas. Sí, claro. Déjenme saludar, mire, personitas que hasta ahora se conectan. Un saludo para Lida Vélez, muy buenos días. Juan Muñoz, el mejor postre, mi torta favorita, súper rica. O sea que me encanta. Imagínese usted. No es el único. Qué felicidad. María Deyanira Vázquez, buenos días desde Medellín. Vea que es que los paisas nos toquen para Medellín, don Jacobo. Alejandra, Alexandra Ortiz. Ya nos vamos. De pronto va a quedar grabada, sí, claro, usted puede luego acceder a las redes, a Facebook y a YouTube, ahí va a encontrar el video, va a estar mirando cómo se le va agregando cada cosita y al final la prueba, que es lo que esperamos nosotros rápidamente. Tenemos a Gladys Montoya, lo conocí en el Astor Medellín, me encantan sus tortas. Bueno, Paula Macías. Qué lindo que mencione el Astor, la pastelería más antigua de Colombia. Un saludo para su gerente Carlos Silva y para la familia dueña de este hermoso negocio, colegas, amigos. Y eso es algo que es muy bonito, mire, hoy estoy en el local de una colega y gran amiga, sí señor. Y aquí me mencionan otros colegas como el Astor, y me encanta, porque no se trata de una marca solamente, la pastelería es diversa, es amplia, es generosa en sabores, en texturas, en productos. Qué rico que todos nos demos gustos en todas partes, y hablar del Astor es hablar de la historia de la pastelería colombiana. Son 98 años, si no estoy mal, que es algo muy, muy, muy marcante en la historia de este país. Quiere decir que la pastelería y la genovesa principalmente no solamente deja el sabor en la boca, deja amigos por todo Colombia, por en el mundo. Partes. Mira, yo como este bizcocho lo quiero saborizar, como mi torta es tan chocolatosa, yo quiero darle un toque cítrico a este bizcocho. Delicioso. Voy a usar un poquito de ralladura de naranja para darle ese toque ácido que quiero. Depende del gusto lo que se le eche, ¿no? Sí, no, la verdad, normalmente uno siempre va a usar alguna esencia. La vainilla es ideal, pero como en este caso, creo que la naranja y el chocolate y el cacao son dos grandes amigos. O sea, van divinamente. Entonces le vamos a colocar un poquito de esta ralladura. ¿Cuánto? Lo que nos dé una naranjita, la naranja que tengamos, no tiene por qué ser así tan linda de color como esta. No necesariamente. Hay una más verdecita. Hay una verdecita. Lo importante es este toquecito de la cascarita, que la verdad, en el bizcocho, se va a sentir, se va a percibir muy bien. Entonces, recuerden que yo les he dicho que tiene un truquito para el aceite. El aceite. Para ¿qué tanto aceite, don Jacobo? Una cucharada. Una cucharada. Una cucharada bajita. Entonces, lo vamos a integrar muy lentamente. Si ustedes vieron, la mezcla ya perdió volumen, pero no tanto como el que, o sea, no puede perder. Hagamos una tomita casi, un poquito, para mozar, simplemente, sí. Para... Mire, ya por supuesto, yo integré mucho aire. Al colocarle peso, densidad, por efectos de la harina, ella va tomando ya más cuerpo, su formita, y por tanto va perdiendo esponjosidad, pero tiene la suficiente para que en el horno se convierta en ese bizcocho rico que vimos acá. Exacto. Entonces, déjeme echar una saludadita por aquí, porque es que es muchísimas las personas que de verdad se han conectado. Agradecerles a todos, porque un sábado en la mañana que está usted durmiendo o sale con la familia a hacer compras, ahorita la gente ya sale a comprar las cosas de Navidad, ¿no? Entonces, que estén aquí conectados, hay que agradecerles absolutamente a todos. Mira, Paula Macías, un saludo y un abrazo. Diana María Londoño Henao, ¿se puede hacer con batidora a mano, Diana, todo el proceso? ¿Paula? Sí, Paula. ¿Paulita? ¿Diana o Paula? Diana María Londoño. Diana, mira, aquí la tengo. También podemos haberlo hecho con esta. Ahora voy a montar una ganache que vamos a usar. ¿Voy a usar esta batidora? Por supuesto que sí. Cualquier, incluso se puede hacer a mano, como yo lo expliqué. No sé si me alcanzaron a ver, le coloqué por último un poquito de jugo de naranja. De naranja, sí, señor. Porque no voy a usar esencias y voy a usar... Muy natural. Bueno. Miren, nos saluda también Juan Muñoz. Jacobo, el mejor pastelero, sabe demasiado. Gracias. Y gran ser humano. Piedad, Cecilia Zapata Carmona, buenos días desde Medellín. Adriana María Ortega Correa, ¿puede usar endulzante y cuánta cantidad? Mira, esta receta no está hecha para hacer con endulzante, porque se requiere que el azúcar, la granulometría del azúcar, aporte a la estructura. Hay otra fórmula para hacer tortas tipo, no con este volumen, esponjosidad, con endulzantes, pero la verdad,
tengo que ser muy honesto, no es mi fuerte, no lo hago, o sea, yo soy totalmente pastelero tradicional, sí, me encantaría tener la respuesta, no sé si de pronto Diana, por allá que está atrás, y para resolver la duda, Dianita, ¿alguna receta con endulzante? Para hacer un bizcochuelo que tenga las mismas características físicas, no. Muy difícil. No, es difícil. Va a ser un bizcocho mucho más denso, más espeso. ¿Hay algunos, algún tipo de endulzantes, de edulcorantes que pueden funcionar para cierto tipo de tortas, pero va a ser una torta con una estructura muy diferente? Entonces, miren, ya aquí, gracias a Dios, estoy en casa de maestra y me va ayudando a salvarme de esta, porque de verdad, esa parte no es lo mío y debo ser muy honesto. Mira, cuando hacemos torta, siempre nos dicen un molde debidamente, previamente enharinado, ¿cierto? Engrasado y enharinado. Eso es un molde debidamente engrasado y enharinado. Una capa muy suave de grasa, que puede ser mantequilla, puede ser margarina, si no tenemos lo último, puede ser aceite también, perfectamente. Del mismo que le echamos de que acá. Que sea una capita muy delgada. Luego le vas a poner harina y es muy importante siempre que lo demos unos golpecitos para que los excesos salgan y nos quede así. ¿Cómo está? Vamos a llevar la mezcla de nuestro bizcochuelo. La parte me encanta. ¿Cuántos de ustedes se han chupado la raspa de la mamá de la torta? La raspa que queda. Yo creo que todos lo han hecho. Lo hemos hecho. Por aquí Gloria Vázquez me pregunta que cuánta harina, entonces ya habíamos dicho que de esa era 150 gramos, ¿no? De todas formas, recuerden que esto queda grabado, ahí queda el video y ustedes pueden acceder a él cuando quieran, tengan esa recetica y guarden el video y la pueden hacer todas las veces. Ahora que viene diciembre, ya tenemos la torta. De pronto este año cambiamos la harina por una genovesa en la casa, algunos lo harán. Y es viable, o sea, y además pueden comprar genovesa también, o sea, agrandamos la mesa navideña, la mesa navideña debe estar llena de sabores. Uy, Dios de mío. Sabores tradicionales. El por mes eso, del pecado, diciembre. Exactamente. Importante, vamos a precalentar el horno a 180 grados y vamos a llevarlo por 20 minutos, perdón, Martica, por acá, y vamos a llevarlo al horno por 20 minutos. ¿20 minuticos? Vamos a dejarlo allí. Perfecto. Ese tiene que ser un secreto también, ¿no? El tiempo exacto para que después tenga la consistencia, la liquidez que necesitamos. Secretos de un buen horneo. Sí. Primero de todo, conozca su horno, conozca el horno de su casa. Esté seguro que el horno está quemando más por debajo que por encima. Haga testeos, pruebe a ver. La primera vez, de pronto, le falla. Hasta se quema. Sí, puede pasar. Pero seguro que le va a funcionar. Lo otro es importante estar mirando el color en la superficie, que es un color dorado, parejito. Mm. Y la opción más importante es, para mí, siempre... El cuchillito. Es el secreto de la abuela de uno. Sí, de la abuelita de uno le decía, el cuchillito. Un palito y de pincho seco. Y que salga seco, que salga limpio. Bueno, saludemos a otras personitas. Clara Jaramillo, si uno cambia el azúcar por Esplenda, ya habíamos más o menos respondido esa inquietud, sí, la ¿no? Es la misma, la verdad que... Sí. Habría que buscar a alguien, hay gente especializada hoy en día. ¿Le queda la inquietud, don Jacobo? De pronto, tengo amigos personitas que podemos invitar algún día, sí, gente claro, muy experta en pastelería y alternativa que bajen en azúcar o cero azúcar, porque hay dos tendencias, ¿no? Hay una tendencia que es trabajar cero azúcar, sí, y entonces vienen los edulcorantes, vienen los sustitutos del azúcar, ¿cierto? Hay otra tendencia que es más orgánica, que es usar, por ejemplo, panela. También. ¿Sí? Colombiana, que somos paneleros. Es importante, sí, señor. Usar la panela. Otra tendencia que es sin azúcares añadidos. Entonces, también la pastelería se trabaja sin azúcares añadidos. Es decir, con los azúcares que traiga la fruta, la fructosa, con los azúcares que traiga el cacao. El cacao es un... Ya viene con dulce, sí señor. Y más, hablando de reforma tributaria, solamente el cacao con al 75% quedó excluido, todos los demás cacaos 75, 70, si no estoy mal, no va a tener impuesto. Entonces, sí, dediquémonos a comer cacao. El 75, cacao, que es, cacao para la genovesa. A ver, los colombianos necesitamos desarrollar ese proceso de evolucionar en el tema del conocimiento del cacao. Somos grandes productores de cacao, tenemos los mejores cacaos del mundo. El de San Vicente, ¿cuántas veces lo han premiado como el mejor del mundo? Y está aquí en Santander, ¿no? Sí, entonces, y tenemos cacaos excelentes, pero el colombiano no, todavía está en proceso de acostumbrar su paladar al consumo de chocolates que no sean cobertura, es decir, que sean
Nosotros realmente lo que usamos en la pastelería muchas veces no son cacaos puros, chocolates puros, ¿cierto? Sino que son aquellos a los cuales se le ha extraído la manteca de cacao y se ha sustituido por otra grasa. Realmente como el chocolate que consumimos en general los colombianos. Bueno, un saludito rápidamente a otras personas y ya les vamos a contar cómo hacen para acceder a todos los beneficios del programa Vive Somos. Mira, nos saluda Clara Jaramillo, Ruby García, Alba Loaiza, Mónica Cañaveral, María Ernestina Hernández. ¿Dónde queda grabado el video? Exactamente en YouTube o ahí donde lo están viendo. Si están en Facebook queda grabado el video. Nos saluda también Laura Urrego. Toda esta persona, Medellín, Bucaramanga, Santander y Antioquia están, pero pegaditos hoy, tanto con EPM como con la ESA, en la celebración del programa Vive Somos. Bueno, me alegro porque tú sabes que Santander, nacimos como empresa en Santander, pero en Medellín ha sido nuestra gran proyección. O sea, sí. La marca ya lleva en el mercado paisa del año 98, más o menos, o sea que estamos cumpliendo 25 años 20, casi. 25 años. Sí. Es una trayectoria muy importante y por eso ese reconocimiento de ser una marca propia, es una marca paisa, y de verdad que ha sido un ejercicio muy interesante. Bueno, vamos a avanzar. Me dejan de lado, me llevo yo por aquí esto, que es lo que vamos a contarles del programa Somos. Bueno, pues, entonces cambiemos de ladito, y vamos, Jacobo, con la segunda parte de este proceso. Si tenemos un bizcocho esponjoso, lo queremos convertir en una deliciosa genovesa, ¿cierto? Que es un tres leches. Tenemos que hacer la famosa mezcla de la genovesa, o el secreto de la genovesa. De las tres leches, precisamente. Exactamente. Entonces, yo en este caso, como quiero hacer una mezcla muy chocolatosa, lo que voy a hacer es tomar, les voy a dar la receta de las tres leches. Yo siempre he trabajado proporciones iguales de leche entera, leche condensada y crema de leche con un alto contenido graso. Ahí viene la pregunta de una vez. Dicen, ¿solamente leche entera o podemos semidescremada, sin lactosa? Claro, se puede. Yo personalmente, porque claro, necesito, quiero que tenga mucha más empalada, que el paladar tenga mucha más palatividad, que sea sedoso, que esa crema, que esta crema que se forma acá, que humedece el bizcochuelo, en boca de una sensación muy agradable. Pero si tenemos problemas con temas lácteos, podemos cambiarlo por cualquiera. Aquí en este caso, todo estamos usando, obviamente, derivados de la leche de vaca, sí, ¿cierto? Y lo estamos usando de manera, pero podríamos sustituirlos por otro tipo de leche. Podríamos, en el mercado ya hay, si queremos reducir el contenido de azúcar, en el mercado ya existe leches condensadas de sin azúcar, sí, sin azúcar, totalmente libres de azúcar, endulzadas con edulcorantes y el mismo sabor, y ponemos una crema de leche mucho más baja en grasa, también si es lo que nos interesa. En este caso, pues esta es como parte de mi secreto. Nosotros vamos a usar la leche, esta leche, como yo quiero algo chévere, es que esta mezcla sea muy chocolatosa. Entonces voy a usar cualquier tipo de cacao en polvo. Normalmente eso viene con azúcar. Entonces, un poquito más es de azúcar, el que, pero con el que uno hace el chocolate. Sí, un cacao en polvo, una cocoa, podría ser. Me permites una cuchara. La humedad del ambiente hizo que se pegara un poquito. Sí, se humedeció. Antes se volvió una pastica, pero no importa. ¿Cuánto pueden usar chocolate? La marca que quieran. En este caso, estamos usando 30 granitos de esta, de esto, y lo vamos a llevar a fuego medio solamente para disolver. Yo siempre he recomendado que cuando hacemos genovesas o tres leches, procuremos hacer la mezcla tibia. Si la mezcla está tibia y el bizcocho puede estar frío, vamos a lograr que haya mayor absorción. Entonces, No. Solamente vamos a tibiarlo para disolver muy bien este cacao que tenemos. Bueno, aprovechemos, don Jacobo, y saludamos. Cuéntame, ¿a quién tengo que saludar? A ver. Aida María Caro López, desde Medellín. Aida, un saludo muy especial. Gracias por estar acá en esta celebración del programa Somos. Sí, señor. De ese grupo EPM
Esto es como una celebración entre hermanitos, ¿cierto? Sí, claro. Es como una celebración como entre hermanos, ya está. Ya vamos para acá. Mira, nos saluda Arlene Anglares, dice, una torta con la mejor suavidad que esa, no hay. Qué dicha. Esperanza Aguirre Tomás, ¿cuánto de aceite y jugo de naranja? Recuerda, Esperanza, que eso lo puedes volver a mirar. Aquí estamos ya en la parte, esto sería como lo que vamos a decir la torta, exactamente, ¿cierto? Exactamente, es como la parte importante para que nuestro bizcocho quede muy húmedo. Ya huele, ¿cierto? ¿Qué será la tortica? Aquí estamos colocando 120... Hacemos con 150 gramos de leche, 150 gramos de leche condensada y 150 de crema. De la aquí crema. Huele rico la torta que está en el horno. Pero se nos va a demorar un poquito. Y aquí nos faltaría la crema de leche. Y tenemos listo nuestro secreto de esta genovesa. Todo incorporado, la misma. Todo incorporado. Pero resulta que yo quiero, como dirían por allá los paisas, envenenar esto. Y vamos a envenenarlo con un poquitico de crema de whisky. Ave María. Para que nos quede, para que resalte más el sabor del cacao y nos quede un leve toque de licor. Por supuesto, qué delicia. Esto, si lo desean, es crema de whisky, ¿no? También hay crema de whisky. Ron. Hay crema de whisky, hay crema de café, hay muchas cremas hoy en día en el mercado. Sí. Entonces, todo esto nos puede ser útil. Pero bueno, hoy vamos a, yo quería que fuese el protagonista, el cacao, y la crema de whisky solamente va a resaltar un poquitico más. Los sabores, mira, nos saluda Marta Escobar, qué receta tan provocativa, gracias a Somos por este magnífico regalo, vendrán muchos más, Marta. Amalia Restrepo, dice, saludos desde Medellín, mi torta favorita. No, yo creo que esa es la torta favorita casi de todos los colombianos, así como dicen vamos. Que de los colombianos. Sí, señor. ¿Sí? Ya podemos decir que la genovesa es como colombiana, ¿cierto? Mira, en estos días estuve en un evento, te regalo esto, Martín. Estuve en un evento donde definitivamente gastronómicamente se considera que la genovesa es parte ya del acervo gastronómico de los colombianos, porque sí es bien que la genovesa, la categoría de tortas tres leches, es centroamericana y mexicana, se disputan entre ellos la creación, lo cual yo creo que no fue una creación, realmente fue un accidente de cocina que se convirtió en un producto súper exitoso, pero como todo en la vida llevó un tiempo importante hasta que la gente dijo, wow, ¿esto qué es? Esto me recuerda a, porque ese sabor lácteo, como lechecita ahumada, y hablando de eso, si tienen leche evaporada, que no es fácil encontrar en el mercado, la consiguen por estos mercados de plataforma, podrían usarla también porque le da un toquecito más ahumado, o si tienen la chance de poner la leche a hervir un poquito, que tome ese leve color, que los azúcares que tiene la leche se caramelicen y en un tonito como más ahumado, le queda muy bien a ese tipo de torta. Sí, entonces, en México ya era un producto exitosísimo, por allá por los 90 yo llego allí, me doy cuenta que este producto no existe en Colombia, y ahí tomo la decisión de mirar qué fórmula era que, por una generosidad de un chef, me regala una receta, un chef famoso de así como de México. Jacoboy, el regalo que le está dando a todas las personas que están conectadas. Sí, por eso uno puede ser egoísta. O sea, si me llegó a mí en la vida como un regalo, pues yo también estoy dando de lo que recibí, ¿no? Sí, señor. Eso es muy bonito. Y este señor me regala esta receta, la traigo a Colombia, yo me doy cuenta que la categoría de tortas como tal no existe, y tomo una decisión comercial y pues de empresario, de emprendedor, digo, venga, aquí hay algo que se tiene que tener una marca. Y crea una marca que se denomina genovesa. Uh-huh. Por eso en Colombia nadie puede vender un tres leches como marca genovesa, a pesar de que se ha tratado de vulgarizar la marca. Sí. Es un ejercicio de defensa de marca que tenemos permanentemente, pero realmente genovesa es la de Don Jacobo. Las demás son muy ricas tres leches, pueden haber maravillosas tres leches, porque cada cual puede colocarle el toquecito. Pero siempre va a estar la genovesa, la que nos recuerda que fue el primer sabor aprendido de ese tipo de tortas, que nos recuerda que me enamoré con ese producto, que así fue que le conquisté a mi novia, porque historias alrededor de la genovesa hay los cumpleaños de los papás, de los hijos, los aniversarios, es que ¿dónde no quiere tener una torta uno? Mire, rápidamente unos saluditos para Amalia Restrepo, María Ebeide Zapata. ¿Dónde está Amalia? ¿Dónde está Ebeide? Amalia, saludos desde Medellín. Sí. Saludos desde Támesis, la ferretería El Progreso, conectados también hasta ahora. ¿Támesis? Sí, señor. Me encanta ese pueblo.
Bueno. Eso es una ciudad maravillosa. Támesis allá en el suroriente antioqueño. Don Jacobo, déjeme contarle ahora, mire, rápidamente, ¿ya hace parte de la familia Vive Somos? Vamos a hacerlo, ¿no? Estamos en eso. Pero venga, déjame avanzar. Ay, sí, no sé cómo va el tiempo. Porque eso, cuando yo me apasiono. O sea que si por mí fuera, los tengo aquí hasta el mediodía. Pero el tiempo es oro y tenemos que ver cómo vamos. Bueno, vamos a hacer, recuerda que vamos a tener varias texturas, ¿cierto? Ya tenemos el bizcocho, ya tenemos por aquí lo que lo vamos a hacer. Vamos con lo siguiente, que es una ganache de chocolate con arequipe. Sencilla a morir. Solamente tenemos 150 gramos de arequipe 150. Y 120 gramos de chocolate. Le puse un chorrito de crema de leche para facilitar que se disuelva, que tome punto. Vamos a usar el microondas. Cuando ustedes lleven microondas a derretir chocolate, tengan en cuenta que, a ver, esto ojalá funcione, porque como no es, aquí va ya funcionando. Vamos a ver. La dueña de casa, por favor, ¿podría intervenir? Suele pasar. ¿Saben qué? Les voy a ser honesto. Yo quería que esto pasara, pero yo quería mostrarles a Dianita Cedejo. Era, la verdad, quería que la conocieran, porque Diana, bueno, ya se ha dado la espalda, 30 segundos. Vamos, siempre que llevo chocolate al microondas de a 30 en 30, ¿cierto, Dianita? Truco ahí de pastelera. Mire, Diana Acevedo, mi amiga, colega y una de las mejores pasteleras de Colombia, reconocida como los premios La Barra, ya en dos ocasiones, ¿no? Tres ocasiones. Tres ocasiones. Dios, veo, ya saben con quién estamos. Y me están echando flores a mí. Ajá. Ay, gracias, ay, Diana, por tu hospitalidad. Gracias por estar acá en mi casa. Aprovecho de paso para pasar por allí algo que necesito. Ah, sí. Gracias. Por eso es lo bonito de estar en casa. Eso es lo bonito. Porque yo pienso que con esa y con EPM nos sentimos en casa. Y es que de eso se trata, ¿no? Sí, señor. Porque yo pienso que esto es un tema. Yo les dije, esta es la cocina de todos. Estamos aquí para que todos nos sintamos contentos. Dianita, gracias. Ya, ella está trabajando. Allá hay otra parte del taller donde están dedicados a hacer un poquito así para que allá no, las personas que salgan a eso nos echen una miradita. Mire. Mira, yo disolví este chocolate y le puse un poquitico, muy poquito, crema de leche para ayudarle a disolver. Ya lo tengo casi totalmente disuelto. Y lo que voy a hacer. Y ese olor, se siente, mejor dicho, esa mezcla de olores, la torta por un lado, este chocolate caliente por otro. La verdad, apúrele esa genovesa. Mira, entonces, aquí ya vamos, vamos. Listo. ¿Cómo estamos de tiempo? Cuéntame cómo. Bueno, ya le cuento el tiempo. Son exactamente las. Ay, ay, ay. Ahora me quedé sin reloj, ¿sí ven? Pero estoy montando mi ganas. Son las 10:44. Toca afanarnos un poquito porque. Bueno, yo me apuro. Sí, ay, mira esa torta cómo se ve desde acá el color. Eso ya está prácticamente, sí. Pero vamos a hacer un truquito. Como no va a alcanzar a tener el tiempo suficiente. Usted ya trae una. Yo traigo, sí. Una tortica. Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a llevar esto, que está un poquito caliente. Rápidamente, si me reciben Martín, que me lo pongo yo, voy a meter un momentico al congelador, solo un segundo, y ya vamos a hacer una segunda ganache, que es con la que vamos a cubrir nuestra torta. Súper sencilla, vamos a calentar, aquí tenemos 200 gramos de crema de leche, 200 gramos de chocolate, vamos a calentarla, solamente a calentarla, no vamos a permitir que hierva, para tenerla casi lista. Mira que ya vamos avanzando muchísimo. Yo voy a cambiar, mientras Martica les habla, voy a cambiar eso, porque recuerden que la humedad me hizo aquí un dañito, entonces vamos a cambiarlo. No, vamos de una vez entonces a hablarles a todas las personas que están conectadas, la mayoría me imagino hacen parte de esa gran familia Vive Somos, pero para los que no, como lo hice yo anoche, me tomé el trabajo y eso fue en un minuto, que me pude inscribir y demás, y ya hago parte de esa misma familia, entonces les cuento. Bueno, primero estamos aquí por el programa Somos, es un programa que lleva 14 años con EPM y está cumpliendo 2 años con la electrificadora de Santander. Tiene 2 ramitas, una es Credit Somos y la otra programa Vive Somos, que es con el que nos vamos a quedar en este momento. En Vive Somos, ¿cómo se inscribe la gente? Simplemente van a la página, ustedes escriben www.somogrupoepm.com
Y allí buscan cuál es la empresa a la que ustedes están en este momento recibiendo el servicio de energía. Aquí en Santander estamos con la ESA, entonces van y pican ahí en ESA y ahí empiezan a escribirse. Son 4 pasos, le piden los datos sencillos, la dirección de la casa, el documento y el nombre. Y a partir de eso, ustedes pueden disfrutar de algunos beneficios en empresas como, le nombro unas poquitas porque son muchísimas. Miren, Pat Primo, KFC, Harris. Excelente. Pueden tener descuentos en Panachi y en el Santísimo. Pueden seguir a... Imagínense. Este fin de semana, por ejemplo, que estamos en Puente. Bueno, a ver, no, cortica, les sigo contando, pero... La torta está en el horno, pero, bueno, por efectos de la magia de la televisión, nosotros ya teníamos este bizcocho listo, ¿cierto? Sí, ay, pero Dios aquí, mío. ¿Qué hice rapidito? Lo que hice fue lo mismo, otra ganache también. Ganache siempre será la integración del chocolate con cualquier tipo de producto lácteo, en este caso se llama ganache. Ganache. Mm. Se escribe con G, ganache o ganache, escrito. Y lo que vamos a hacer es integrarla, la vamos a llevar a frío para luego montarle con eso decorado. Yo ya tengo por allí una lista, vamos a dejar esta aquí. La tengo que integrar muy bien, muy bien. Ahora me pusieron a correr, por Dios. No, pero todo va a salir tímidamente. Sí, 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 venga. Ya tenemos lista esta ganache, vamos a dejar reposar y enfriar. Pero yo voy a reemplazarla por la que tengo en la nevera. La tengo acá, totalmente lista. Vamos a hacer el siguiente paso. Parece un arequipe, ¿no? Este es un, exactamente, queda como, esta es la textura, ¿no? La crema toma, se solidifica por la crema y el chocolate le da la sedosidad y le da la consistencia. Sí, entonces, aquí tenemos, recuerden que tenemos ya el bizcochuelo. Lo que vamos a hacer es remojarlo. ¿Qué tanto remoja un bizcochuelo para una genovesa? Le voy a llevar de este tenedorcito para hacer unas pequeñas cullitas. Hay gente que le gusta muy, muy húmeda, pero también sería como pasarse del punto, ¿cierto? Mira, lo ideal, hablando de porcentajes, sería remojarla al 150 o al 200%. Es decir, que este bizcocho me pesa, normalmente pesa 600 gramos, uh-huh. Yo debería remojar con hasta 900 gramos, ¿sí? Uh-huh. Ya 1200 podría ser muy húmedo. Muy húmedo. Muy líquido. Y me puede generar demasiada humedad. Voy a cerciorarme de que el bizcocho vaya absorbiendo. Le voy a ayudar con el tenedor. Recuerden que la mezcla es muy sencilla de hacer. Repasen en la grabación. La van a encontrar en la página. Así es como mi bizcocho, por efectos de aquel aceite, de la estructura que le di a raíz de la forma como la fuimos batiendo, se acuerdan, sí, que era importante batirla para que tomara, miren la suavidad de este bizcocho, no sé si no se daña la torta por estar con el tenedor, no, haciendo los huequitos. Esa es la característica fundamental de ese tipo de bizcochos. Él va absorbiendo, si bien no va quedando nada por fuera. Nunca sacarla entonces antes de humedecerla. Lo ideal sería humedecerla en el mismo molde, sí. Es lo correcto, vamos a humedecer bien. Vamos a darle, lo ideal sería que lo humedecieran más tempranito y le dieran un toque de frío, será muy importante. ¿Cuánto tiempo en la nevera? El tiempo que quieran, de un día para otro, la verdad, el tiempo que quieran, no hay problema ninguno en ese sentido. Yo creo que ya vamos limpiando por acá nuestra mesada. De trabajo. Regáleme aquí, hay una chica, Erika Alessandra Tobar, que la está haciendo en directo, me dice que... Erika, ¿cómo vamos? Que de qué son los 30 gramos, me perdí. Recuerden que eso queda grabado, o sea, no nos podemos... Un toquecito de frío. Un toquecito de frío. Saludos a María Isabel Rodrigo, Albanuri Múnera, Jerónimo Estrada, buenos días, soy Viviana Holguín, quisiera saber si la crema de leche es marca especial. No, eso no, hay mucha en el mercado, afortunadamente, hoy en día. Perdón, sí, voy a lo que se llama a montar la ganache para hacerla. A ver si nos monta. Hacer una, tenga mayor consistencia y poder cubrir nuestra torta de la mejor manera. Vea, saludos desde Itagüí. Qué cantidad de amigos, mejor dicho, Jacobo, que no nos lo vayan a echar para Medellín. Va y los visita, pero se regresa. Porque muchos amigos, ¿cómo lo quieren hacer realmente? En Antioquia. Sí, señor. Tengo esa fortuna. Creo que el haber hecho bien las cosas en la vida, el ser una persona que ha trabajado con honestidad, que le ha entregado a sus clientes, ¿sí ven cómo esto montó? Entonces se llama una ganache montada. ¿Ven el punto que tomó? Ve estos
surcos que va haciendo. ¿Sí ve? Bueno, ¿vieron para qué sirvió la batidora de mano? Ay, Dios. Bueno, ahora vamos ya a sacar nuestra torta y vamos a trabajar a ritmo de pastelero. Cuando tenemos al cliente aquí al frente y dice, apúrese, señor, la fiesta ya va a empezar. No hay otra. Ah, pero es que como los de allá no van a probar, entonces, bueno, vamos a desmoldarla. Vamos a ver cómo nos fue. Mire cómo absorbió. Mire, sí. Perdón, no. Así que si quieres pasarlo por acá. A ver, yo le ayudo. Listo. Entonces, yo tengo acá, creo que se me perdió algo. Ah, es que llevé a la nevera. Saludos también, mire, Natalia Botero. Victoria Méndez, Luz Mari Moreno, Blanca Dolly Pérez, esa sí nos escribe un poquito más cerca. Pero no, esto está quedando espectacular. Ustedes supieran los aromas que se sienten aquí en este momento, con esa torta en el horno, con el chocolate. La verdad, don Jacobo, tocó romper la dieta hoy. Bien, la parte de cubrir esa torta, mire qué rico, como ya también se va suavecito. Va saliendo un poquito la leche, que es parte de lo que queremos, que se vea esa leche en la base, para que, a mí me encanta cuando la gente sabe lo que uno en gastronomía siempre debe insinuarle en la decoración o en los elementos externos lo que usted va a comer. Entonces aquí es rico que se vea un poquito esa leche. Don Jacobo, antes de que se nos olvide, recuérdenos dónde hay puntos de Don Jacobo y las redes sociales cómo son, también para que la gente lo siga, las encargue. ¿Por qué me pones esas tareas tan difíciles a mí? En todas las esquinas. En todas las esquinas, dice Diana. Sí, no, Don Jacobo, pues estamos en 20 ciudades del país. Perdóname, si me regalas una espátula. Acá estoy, podemos retirarlo. Gracias. Bueno, vamos a tratar de terminar. ¿Recuerdan la ganache que hicimos con Arequipe? Esta la vamos a usar para hacer unos rosetones. Vamos a dar una manga de pastelero. Esas mangas las puede hacer uno, ¿no? Es muy sencillo. Sí, pero realmente hoy en día también el mercado de la pastelería está demasiado completo, sí, en cuanto a insumos y materia prima, y realmente puedes encontrar mucha cosa. Y económicas también, es que a veces la gente le pregunta, uno es como pensando en la economía y demás, pero eso también debe ser muy económico en ese momento. Vamos a hacer unos rosetones. Mira esa belleza. Algo por acá queda un poquito de chocolate, seguramente nos está tapando la boquilla. Vamos a ver qué pasó. Son cositas que pueden pasar cuando el chocolate no derrite muy bien, entonces se nos queda por acá un pedacito. Vamos a ver si ya logramos. Tratar de sacar esto. Miren, Natalia Botero nos dice, con esta actividad estoy que me voy a comprar una ya. Ah, bueno, aparte que tiene un descuento, Natalia. Yo sí, señor, quiero hacer algo acá, poner un poquito de textura de este polvito que sabemos que tiene adentro. Poner un poquito de textura, porque esto le da un sabor adicional, una textura adicional. Vamos a trabajar acá. ¿Esa torta para cuántas personas sería, más o menos? Yo de ahí sacaría 16 porciones. Yo tengo una forma muy práctica de trabajar, que sería, vamos a colocar acá. Eso sí, compré unos bombones en la esquina de mi casa y los traje para decorar. Dios mío. Y vamos a y cerecitas. El toque característico de la genovesa, que son estas cerezas, que siempre le han acompañado a mi genovesa. Vamos a colocar por acá. Bueno, ¿no tenemos una velita para cantar el cumpleaños? ¿Se nos olvidó? La velita del 2. ¿Sí la tenemos por ahí? Velita no. No tenemos, ve, nos faltó. Pero listo, yo creo que... Y como es algo muy especial, queremos hacer... Vamos a colocarle... Es un aniversario, no es cualquier aniversario, es un aniversario importante. Vamos a tratar de colocarle unos toquecitos de oro a esta torta para que nos, mucho más bonito es, nos quede un detalle más especial, porque estamos hablando de una institución, de una entidad que a todos nos, que todos, yo creo que a todos nos es muy, muy, nos presta un servicio muy importante. Llega a todos nuestros hogares, es parte de la familia, y pues estamos celebrando algo muy bonito, muy interesante.
¿Listo? Aquí ya estamos terminando. Vamos a poner el dorado. Este dorado es papel comestible. No se preocupen. Ah, es comestible. Totalmente comestible. Ese se consigue también donde están los insumos de pastelería. Sí, ¿ustedes si lo venden también? No. No. Esto se consigue en las tiendas especializadas. Uh-huh. Las tiendas especializadas. Bueno, entonces, aquí vamos. Nos faltan unas pincitas que nos perdieron, pero aquí estamos ya a punto. Estamos a 2 chocolates de terminar. Y yo creo que el tiempo todavía nos alcanza, ¿cierto? ¿Alguna pregunta ya para ir cerrando? Las preguntas generalmente son como de los ingredientes, ¿no? Mónica Santamaría, gracias por las respuestas. Arturo Galvis, gracias por compartir la receta. Dios los bendiga. Rubiera Vistizábal, buen día. También llegué tarde. La receta queda así, señora, en las redes de la ESA, en el canal de YouTube y lo mismo en Facebook. María Miriam Foronda, ¿cuánto es la cantidad de aceite? María, Miriam, puede una cucharadita, ¿no? Una cucharadita y de pronto para hacerlo del molde también. Pero todo eso queda ahí grabado, o sea, no hay pérdida si no aprendieron hoy, la miran más tardecito, de aquí a diciembre antes de que sea el 24, aprenden, ya son expertos reposteros haciendo esta genovesa muy fácil. Vea, don Jacobo. Bueno, yo creo que de mi parte, si era, queríamos torta para celebrar, ya tenemos, ¿no? Pero como ven. Yo tengo que limpiar aquí la casa, presentarles a ustedes todo, decirles que esta es nuestra creación para el día de hoy, para celebrar estos 2 años maravillosos del programa Vive Somos de ESA Grupo EPM. Tenemos 2 minuticos, me dicen por acá. Nos queda tiempo todavía, no puede ser. 2 minuticos. Hemos hecho muchas cosas. Mire, rápidamente recordarles entonces, inscríbanse bien, en la familia que... Somos. Pueden hacerlo a través de la página, como les estaba comentando, somosgrupoepm.com. Ahí buscan la empresa, en este caso la ESA, que suministra el servicio de energía y reciban todos estos beneficios. Son más de 15, 20 empresas que realmente se han vinculado y que se seguirán vinculando. También los invitamos a que sigan a don Jacobo en sus redes. Lo buscan así, don Jacobo, postres y ponques. Ay, Dios mío, empezó para esto. De antojar. La dieta acaba de terminar. La porción para... Nos estamos divorciando de la dieta en este momento. Bueno, este hermoso plato y vamos a ver cómo nos quedó. Don Jacobo, ¿en qué presentaciones tienen ustedes? Esta ya hay más grande, ¿cierto? Sí, tenemos una porción más grande. Y también personalizada. O sea, nosotros tenemos de Don Jacobo todos los tamaños y mucha variedad de sabor. Entonces, espero que... A ver... Si alguien quiere probar, vengan por aquí. Nadie va a probar, voy a probar yo. Vengan acá, por favor, los que no están aquí. Tengo que saber cómo quedó lo que hice, ¿no? A ver, yo le doy el visto bueno. Ay, de por Dios. Cantémosle cumpleaños, mire, me están pidiendo. Me comí la torta antes de... No, pero venga, antes de comer, cantémosle el cumpleaños a Somos, porque acá me están pidiendo las personas que están conectadas. Entonces, a ver, ¿quiénes cantan acá? Porque yo no canto. Yo tampoco, pero ahí lo hacemos. En españolito. Listo. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños con Somos. Cumpleaños feliz. 2 añitos y que vengan muchos más. Esta EPM, gracias por la invitación. Y nos volvemos a ver, no sé, depende de ustedes. ¿Les gustó? Cuéntenos. Bueno, no, esperamos que ahí los que están conectados nos digan si les gustó la receta, qué más les gustaría preparar, cuándo volvemos a invitar a don Jacobo, porque yo creo que quedaron encantados, ¿no? Voy a seguir comiendo. Ave María, ¿quieres comer? No me digan más. Muchas gracias a todos ustedes. Por favor, sigan tanto a la ESA como a EPM en sus redes sociales. ESA Somos EPM, Grupo EPM, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Nos veremos, don Jacobo, entonces en otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias y que este sea el primero de muchos aniversarios a celebrar. Gracias a ustedes, sigan conectados y lo que quieran preguntar, ahí pueden seguir preguntando y con gusto les estaremos respondiendo. Un feliz día para todos y que, por favor, coman genovesa hoy. La emoción que sientes cuando recibes ese electrodoméstico que tanto soñaste. Solicita tu crédito sin líos y lo pagas con el recibo de energía. Con Credisomos cumplir tus sueños es facilísimo. Compra lo que siempre has soñado para tu hogar y tu familia. Llámanos al 607-652-8888 o visita nuestros puntos de atención. Más información en www.somosgrupoepm.com. ESA, Grupo EPM. Aplican condiciones y restricciones. Vigilada Superservicios. Educación.
Innovación. Región. Sostenibilidad. Calidad. Responsabilidad. Medio ambiente. Nuevas tecnologías. Protección. Yo me beneficio con la siembra de peces. Me beneficio con las becas ofrecidas para ser tecnóloga. Me beneficio al adquirir los descuentos y financiación de productos con el programa Somos. Me beneficio con los proyectos implementados que mejoran las condiciones de los habitantes. Yo me beneficio gracias a la generación de empleo directo. Me beneficio al tener el mejor servicio de energía eléctrica en casa. Me beneficio al ser parte de la transición energética. Me beneficio con las reforestaciones realizadas por la electrificadora de Santander. Me beneficio de la inmediatez para consultar y pagar la factura de energía. Me beneficio de los canales de comunicación que generan desarrollo entre las comunidades. Gracias, ESA. 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 Gracias, ESA.